¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de vuelta en Transport Fibet. Y bueno, si es cierto que volvemos por el modo libre, intentaré grabar vídeos este fin de semana e irlos alternando porque estoy subiendo mucho de este modo. Y bueno, quizás también queréis interesados en ese modo campaña, pero bueno, supongo que algunos pasarán lo mismo que a mí, que estáis más enganchados a este modo libre. Yo personalmente es un modo que me encanta. Mira que es un mapa pequeño, pero siempre queda cosas por hacer. Tenemos varias tareas pendientes en hacer en este episodio. No se ha podido grabar, pero hemos desbloqueado varios vehículos nuevos. Aquí podemos ver los vehículos que hemos desbloqueado. Vale, tenemos aquí un vehículo a vapor y no se ve aquí, pero hemos desbloqueado. Para comprar un tranvía, sé que hace falta un tipo. Sí, efectivamente, hace falta un tipo especial. Pero hemos desbloqueado un nuevo tipo de transporte, que es el vehículo, el tranvía, vaya, un tranvía por tracción animal, que bueno, no sé si será muy rápido, pero igualmente lo probaremos. Nos decía en uno de los comentarios Carlos Cabestani que podemos probar a construir carreteras para ver si la ciudad crecía. Bueno, estoy mirando porque, por ejemplo, esta carretera la construimos nosotros. Y fijamos que nosotros lo construimos de camino y ahora es una calle. Esta de aquí igual, este lo hemos transformado en una calle. Este, sin embargo, por ejemplo, no está creciendo, pero si fijáis, aquí no, antes no había casas y están creciendo casas. O sea que realmente la ciudad sí que está creciendo. Y si os fijáis, mira, justo de hecho, aquí está creciendo la vivienda. Como digo, tenemos muchísimas cosas por hacer, pero bueno. Sí, es cierto que puedo probar a construir varias calles, pero esto tiene una contra. De hecho, yo creo que esta calle es, antes no sé si estaban, esta sí. Pero como digo, la ciudad se expande sola. Si la expandimos nosotros, que, bueno, voy a hacer unas poquitas calles para que lo veáis. Pues bueno, tiene el inconveniente de que nosotros pagamos el coste de la construcción de la calle y no es gratuita como una expansión normal, aunque sea más lenta, ¿no? Esto lo hace que sea quizás más rápida. Por otro lado, la ventaja que tiene es que nosotros decidimos por dónde van las calles y bueno, pues así los llevamos por donde nosotros queremos. Lo que pasa es que, como digo, tampoco quiero construir muchas calles porque si os fijáis aquí, tenemos que tirar la mitad. Aquí no quiero construir porque quiero poner un tren. Vamos por ejemplo por aquí, vamos a construir una carretera en esta zona. Si os fijáis que ya las carreteras nos cuestan más dinero. Y bueno, como digo, esto lo hago un poquito para que lo veáis, pero fijaos, es que este tramo 17.000, este al final se va notando mucho en nuestra cuenta. Y como vemos, salvo la línea de fija urbana, que sí es que está perdiendo un poquillo porque hemos tenido que cambiar los vehículos, pues sí que estaba perdiendo dinero, pero el resto, incluso la de tren, está ganando una pasta. Y como digo, cosas que vamos a hacer en este episodio: primero poner vehículos nuevos, lo segundo será construir. Perdón, comprar otro tren y construir un desdoble. Y no sé si me va a dar tiempo a construir la línea de tren hasta Mistala. Lo que sí me gustaría hacer, y creo que igual lo hago antes, es construir ya una línea de barco. Aunque nos cuesta muchísimo. Ah, bueno, es un coste razonable realmente. Tendría que ser al revés, creo. Sí. Pediremos un préstamo para construir si hace falta, pero yo creo que próximamente podemos construir la terminal de ferry para ver si podemos ver al menos los barcos, que es un medio de transporte que nos queda, junto con el tranvía, que no sé si, no sé cómo digo, cómo alterarlo. De momento vamos a ir por partes, vamos a renovar esos vehículos antiguos, vamos a ver. Tenemos la línea de Écija-Mistala. Todos, bueno, estarán llenos, pero vamos a hacerles que vuelvan, porque como digo, no me gusta estar esperando a que se vacíen, porque de hecho casi siempre están llenos. Así que como digo, pues los mandamos de vuelta. Eso es, a esta línea. En este caso, no sé si comprar vehículos motorizados, ya que, bueno, realmente esperamos que llegue el tren dentro de poco, así que no creo que tarde tampoco demasiado. Y los de Alcoy Écija, pues sí que tampoco sé cuánto va a tardar el tren. Y no sé si comprar ese vehículo nuevo, aunque supongo que sí. Supongo que vamos a venir aquí al depot. Vamos a ver.
Porque, claro, son vehículos de transporte, si os fijáis, lo que influye es el mantenimiento, que es un poco más elevado. Pero tampoco mucho. Y sí es cierto que es 2 kilómetros hora solo, más rápido. Realmente no compensaría mucho. Pero aún así yo creo que los vamos a poner por lo menos. Vamos a ponerlos, pero la línea solo que va hacia Mistala, creo yo. Porque los otros, bueno, en fin, se podrían juntar y tampoco nos interesa, ¿no? Aquí también va a haber un jaleo de vehículos por el tema de los camiones, que va a ser curioso. Pero bueno, vamos a comprar otros dos y los ponemos a la otra línea y listo. Que había dicho lo contrario, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a asignarlo a la línea. Al COI Écija, eso es. Y ya creo que están todos los vehículos puestos. Ah, efectivamente, ahí están. Vamos a ver ahora cómo. Bueno, en fin, vamos a sufrir nuestra economía un poquito. Pero bueno. Vamos a verlos al menos salir del tipo de este nuevo vehículo. Que son un poquito más rápido. Ya no es un vehículo. No es un vehículo a tracción, es un vehículo a vapor, como veis ahí la máquina. La verdad es que es curioso. No deja de ser. Ya, bueno, ya es un carro más techado, ¿no? Sigue siendo todavía. Es el primer vehículo eso, con un motor térmico que tenemos en la partida. Y pues se va a juntar con estos vehículos que ahora van a tener bastante tarea pendiente. Porque tienen que ir por las paradas a recoger viajeros. Además, bueno, no me había fijado. O no lo había comentado, pero tiene capacidad para uno más. Esto sí que nos puede hacer la línea más rentable. En un principio, ¿no? Bueno, vamos a venirnos ya por aquí. De hecho, vamos a poner otra vez el pause. Porque vamos a hacer esto de aquí, las vías, para añadir un doble tren. De hecho, aquí se va a mantener así. Pero vamos a buscar por la zona de la llanura. Porque yo creo que en vez de hacer unas zonas de descanso, vamos a hacer directamente la vía igualmente. Vamos a activar el mapa de desnivel. Como digo, no sé si tendré que pedir el préstamo. Es muy probable que lo tenga que hacer, solo incluso para comprar la locomotora, porque nos va a salir todo esto por un pico. Y yo creo que esto lo vamos a alargar por aquí. Eso es. Bueno, no, porque nos crea una elevación que no me gusta. Vamos a tirar entonces desde aquí. Vale, lo he intentado ir. De aquí, vale, aquí sí va paralelo, eso es. Aquí vamos a crear esta zona de intercambio, si me deja. A ver, eso es, ahora sí me la ha cogido. Vamos a intentar, a ver, hacerlo suavemente. Claro, nos va a decir que hasta aquí. Va a ser un poquito extraño porque se va a juntar mucho con esta. De hecho, es que yo creo que podemos juntar. Es que lo vamos a juntar directamente. Eso es, lo vamos a juntar hasta aquí, aunque haya una zona de intercambio. Pero bueno, vamos a como digo, desdoblar la vía un poco por aquí. Esto nos sale por un pico, pero bueno. Vamos a mantener vía doble. Hasta, yo creo que. Hasta esta zona, hasta aquí. Y vamos a hacer aquí esta zona de una pequeña zona de intercambio. Fijaos que ya nos sale muy caro por la zona del terreno. Que bueno, vamos a hacerlo así para que sea algo rápido. Quizás deberíamos haberlo hecho un poquito más atrás, pero bueno. Vamos a colocar un semáforo para que los que vengan de esta zona pues se tengan que parar. Y aquí estaba la zona de intercambio hecha, perfecto. Así que no hay problema. Eso, no sé si colocar un semáforo aquí, pero yo creo que no. Bueno, sí, vamos a colocar un semáforo aquí, pues alguien tiene que salir del depot. Aunque tienen aquí esto. Este semáforo de aquí. Yo creo que igual sería mejor casi que ponerlo a la salida del depot. Pero bueno, vamos a dejarlo así, tampoco vamos a liarnos con los semáforos. De momento, eso por aquí, esa zona de intercambio, yo creo que está bastante bien. Ahora vamos a venir. Vamos a saltar la zona de esta curva, creo yo. Vamos a poner un poquito más para adelante. Si os fijáis, va a ser esta zona la que no tenga doble vía.
Ya que bueno, es la zona donde hay peor elevación del terreno, aunque por aquí estoy viendo que tampoco me mola mucho. Pero bueno, yo creo que por aquí sí que puede venir doble vía. Y claro, la tenemos en el otro lado, así que lo que vamos a hacer, no sé si traerla desde aquí, porque yo estoy viendo que hay un montículo por aquí. Aquí tenemos doble vía, lo cual nos interesa. No sé si quizás mejor alargarla directamente. Voy a probar a ver qué tal el tema de alargar la vía. Ahora nos dice que hay construcción imposible. Vale, esto en cuanto nos costaría 5.000. Vale, pues sí, vamos a alargarla por aquí y ya está. Vamos a alargarla un poquito, ¿vale? Desde aquí. Vamos a alargarla, alargarla, alargarla. Hasta antes de entrar en esta zona. Vamos a reducir un poquito hasta aquí, eso es. Y antes de meternos en ese montículo, pues hacemos la incorporación. Eso, que ahí tenga una pequeña curva, pero bueno, no pasa nada. En este caso va a tener que ser el que espere este vehículo, este tren de aquí. Es el que le vamos a poner la espera. Y aquí pues, no sé si poner otro semáforo aquí, yo creo que no va a ser suficiente, ya que tienen dos vías de salida. Ahora bien, tenemos que colocar también doble vía por aquí. Y en este caso lo vamos a poner en este lado. Vamos a poner en el lado izquierdo, aquí, en el lado izquierdo, este. Eso, vamos a tirar una. Uy, se ha ido la pinza aquí. Eso es aquí, bien pegadita. Aquí, bueno, tenía que haber empezado quizás un poquito antes. Eso es, tenemos aquí una curva un poquito pronunciada, pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Eso es, ponemos esto por aquí. Y aquí vamos a alargar la vía. Pues por aquí no sale tan caro desdoblar, ¿eh? Así que vamos a. Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí de momento. Y una vez pasado este cruce se nos va un poco de presupuesto. Así que vamos a juntarla por aquí. Es que además aquí ya vemos justo como se hundía el terreno, ya nos estaba costando demasiado dinero, pero bueno. Vamos a colocar semáforos, como siempre. En este caso, este semáforo de aquí, para regular el tráfico, tendrá que esperar el tren de aquí. Y aquí en este cruce, tiene que esperar el que entra. Perfecto, ya tenemos este cruce regulado. Aquí por esta zona no va a haber zona de desdoble, evidentemente, por temas de desnivel. Y yo creo que por aquí sí que puede haber una más. Antes de llegar a la zona del puente, claro. Nos vamos a salir en esta zona. A ver, no es demasiado caro. Un poquito, pero no tampoco demasiado, parece ser. Aquí podemos hacer un intercambiador largo, que no hay problema. Vale, hasta aquí 90 km por hora sin incorporación, yo creo que es más que suficiente, y más para los trenes que tenemos ahora. Aquí no se nos mete un desnivel interesante. Así que hasta aquí lo vamos a alargar. Es una pequeña zona de intercambio realmente. Pero bueno, yo creo que nos bastará para evitar, como digo, esos cruces entre ese doble tren que vamos a añadir. Como siempre, ponemos nuestros semáforos, dando prioridad a ese tren que circula por otro carril. Y aquí en el puente podemos hacer otra zona de incorporación. Yo creo que puede estar bien. Y ya aquí, bueno, no sé si hacer una doble línea. De hecho, es que podemos alargar la de la salida de estación, que eso nos puede venir bien, ya que, bueno, igualmente tenemos que hacerlo. Pues lo vamos a hacer puente doble, no, evidentemente, porque eso es un sobrecoste que no vamos a tener. No quiero, bueno, no quiero que tengamos, mejor dicho. La doble llega hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña zona aquí. Y con eso, pues ya estaría. Estaría la zona de desdoble. Un pequeño tramo recto por aquí. Que además veis que nos cuesta demasiado. Yo creo que lo vamos a hacer hasta aquí, aunque sea un poquito corto. Pero bueno, yo creo que será suficiente como para que un tren se pueda intercambiar. Hacemos hasta aquí. Y perfecto, en este caso, pues este tren es el que tiene que esperar. En este sentido, a ver. Eso es en este sentido. Y aquí el tren tendrá que esperar para entrar en la zona de la estación. Perfecto, ya estamos acabando. Aunque como veis, nos hemos comido gran parte del episodio. Pero bueno, es lo que tiene un poquito al principio de construir. Y construir muchas vías. En esta ocasión voy a alargar quizás la vía esta que sale de aquí. Vamos a ponerla paralela a esta zona. Aunque sinceramente estoy viendo que aquí el tren va a perder velocidad. Pero bueno.
No sé si tirarla por otro lado, porque aquí la curva la hice un poquito extraña y no sé si puedo hacerla más rápido realmente. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, es que igual podemos hacer esta curva más lenta, pero más cerrada, de forma que tarde menos trayecto. Así que bueno, vamos a hacerlo, ya que no nos convencía en un principio. Espero no generarle mucho problema a ese tren que estaba ahí entrando. Como digo, tampoco tenía muy claro dónde iba a ser el objetivo de poner la vía y demás. Ahora ya más o menos sí que lo tenemos claro. Y vamos a tirar, en este caso, pues una vía por aquí. Pero claro, si lo unimos. Bueno, por aquí no es bueno que empecemos. Tenemos que empezar por la salida de la estación. En este caso, vamos a empezar desde aquí. Vamos a empezar girando todo lo que podamos. Curva demasiado grande. Pero bueno, fijaos, hasta aquí es una curva muy lenta. Tiene que reducir mucha velocidad. Si la alargamos un poquito más. Bueno, pues yo creo que así se va a quedar. Hemos entrado en el montículo este que yo quería evitar, pero bueno. Y al final aquí nos mete un tramo lentísimo, un tramo horrible. Pero bueno, yo creo que. Bueno, vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más recto desde ahí, desde esa salida. Yo creo que puede quedar un poquito más recto. Sí, un poquito más. Aunque gastamos más dinero, pero bueno, nos sale el tren un pelín más rápido. Por lo menos para esta época nos va a valer. Y como digo, bueno, ya sacaremos el tren. La vía. Bueno, vamos a sacarla, de hecho. Vamos a sacarla desde aquí. Como veis, también nos hemos perdido parte del presupuesto. En principio, una vía va a venir por aquí. Bueno, es que lo primero va a ser. Primero está aquí, eso es. Y luego desde aquí, una vía que salga recta. Tanto tamaño no. Pero sí, por aquí esta zona paralela al río. Eso es. Y a ver si puedo sacar una curva desde aquí. Sí, perfecto, vale. Pues aquí vamos a poner una doble curva. Perfecto. Y vale, ahí tenía el intercambiador. Perfecto. Esta zona está más o menos controlada. No hay ningún problema. Y aquí, pues en esta curva doble, vamos a poner un poquito más despacio. Para que, bueno, hasta. Vamos a poner incluso este cruce aquí. Y ya aquí que se incorporen. Para tampoco dejarlo mucho más. Ahí. Ahí tiene muy lento. No podemos tampoco ganar mucha más velocidad. Así que lo dejamos hasta aquí. Lo malo es que. El tren va a tener que. Va a tener que esperar aquí. No me convence mucho esto, la verdad. Yo creo que es mejor que directamente lo alarguemos, la verdad. Alarguemos esta curva. Porque si no, va a tener que esperar aquí en el cruce. Y eso es lo que no me gusta. Aunque aquí nos van a cobrar una pasta. Pero bueno. Al menos también tendrá una zona. Una mejor zona de espera, creo yo, ¿no? Así pues, lo ponemos aquí este semáforo para entrar. Para que espere para entrar en el túnel. Y otro semáforo. Bueno, no, creo que no haría falta. Si acaso. No sé si ponerlo aquí. Yo creo que por aquí puede estar bien. Para que tenga que esperar al entrar a la estación. Pero bueno, no sé si ese semáforo de ahí, como digo, será muy necesario. Pues bien, después de pulirnos gran parte de nuestro presupuesto en ampliar las vías para la zona de espera. Para ese desdoble de vías, como digo. Pues vamos a comprar trenes y vamos a mirar porque también tenemos locomotoras nuevas. Lo que pasa es que. Yo creo que van a ser muy caras, igual no nos cumplen con los presupuestos. Esta, desde luego, se nos va de precio. Bueno, antes de nada, voy a pedir préstamo. Fijáis, tenemos de préstamo 3 millones. Yo no sé en qué influye el tener este dinero prestado, porque no sé si tenemos algunos gastos. Creo que sí, que estos son intereses de préstamo. Si pedimos un préstamo, sube. En principio, ¿no? No sé si porque es el modo este de prueba o por qué será, pero bueno, pedimos el préstamo y de todas formas que se encargue de pagarlo. Eso será problema para alguien del futuro. Y bueno, ya nosotros somos una gran empresa de transporte, pues pedimos el dinero y listo. Estos trenes tienen la misma velocidad, este es mucho más potente, este es más barato y. ¿Cuánto gasta? Este gasta mucho menos, el Borsig este. Y ahora este es carísimo, pero es muy rápido. Y lo que pasa es que el mantenimiento, pues, una burrada. Así que no sé qué nos interesa realmente.
Este es que es más caro y consume más. O sea, o ponemos este que alcanza 40 km hora, o este que es 5 km hora más rápido. También es más potente. Ahora, gasta un poquito más. Pues yo creo que vamos a comprar este por también ver otras locomotoras y que no sea siempre el mismo. Eso es. Y creo que el tipo de vagones que es el suyo es este. Este le caben 6. Y tiene mantenimiento 15. Este 8 tiene mantenimiento, una burrada, la verdad. Claro, transporta más gente. También puede alcanzar más velocidad. Claro, que si no, no aprovecharíamos los 45 km hora por estos. Pues vamos a comprar. Es que tenemos que comprar al menos 4. Claro, vamos a comprar 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a tener un tren de una buena capacidad. Aquí lo tenemos. Y vamos a asignarlo a la línea Écija-Mollet-Alcalá. Para hacerla más rentable y no tener que desdoblarla. Ahora quitamos todos estos menús que no nos sirven para nada. Y bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Pero al menos vamos a ver nuestra nueva locomotora salir. Aquí lo tenemos. Eso es, vamos a dejar esa vista salir de la estación. Ahora tenemos nueva, brillante y reluciente. Ahí está, preciosa. Voy a quitar esto para que podáis verlo. Va a seguirla, pero voy a dejarla. Vamos a mostrarla. Para aquellos que seáis más amantes de los trenes. Y como digo, esto debería hacer reducción de tiempo de espera. Aunque como veis, no hay tanta gente en las estaciones. Pero bueno, esperamos. Tenemos capacidad para 32, que es más que de sobra. Espero, como digo, hacer esta ruta que sea rentable. Y bueno, nada más. Yo creo que con esta construcción vamos a dejar por aquí. Sé que quizás un poquito menos atractivo, pero me refiero de verme solo construir vías. Pero es que es lo que tenemos que hacer para el desdoble. Ya, como digo, en el próximo episodio para compensar. Pues vamos a construir la línea del barco, ¿no? También grabaré para este fin de semana el modo historia para, como digo, que se lo estáis esperando. Y nada más, con esta locomotora haciendo este segundo recorrido de nuevo. Una locomotora nueva, quiero decir. Y ahora sí, con un segundo tren que bajará disminuirá la frecuencia. Vamos a comprobarlo antes de irnos. Ha disminuido la rentabilidad de la línea, pero bueno, es que acabamos de comprar una locomotora nueva, con lo cual es normal. Pero ahora el tren pasará cada 12 minutos, así que, en fin, si es necesario, incluso le meteremos otra estación más para hacerlo rentable, está claro, ¿no? Como no tiene más frecuencia, pues igual podría llegar hasta el COI o hasta la otra ruta, pero bueno, como digo, yo creo que antes llegará el barco en próximos episodios. Y nada, lo dicho, espero, como digo, que os guste la serie, que si queréis ver el modo campaña que estéis atentos, que como digo, intentaré subirlo este próximo fin de semana. Ya sabéis que cualquier sugerencia que tengáis, pues podéis dejarme en los comentarios. Espero que os guste todo lo que esté haciendo. Y si queréis ver algo más, pues podéis dejarlo, como siempre, en el cajón de los comentarios. Cuando construyamos el barco y el tranvía en los próximos episodios, quizás puede que haya alguna encuesta por Twitter por si queréis ver los aviones antes de tiempo o queráis que sigamos con este mapa o empezamos otro mapa mediano un poco en una edad en la similar a la que lo dejemos, por ejemplo. Puede ser buena idea. Y nada, no me enrollo más. Espero, como digo, os gusten los vídeos y nos vemos en próximos episodios de Transport Fever. Un saludo.